Buenas tardes a todas, a todos. Presidente de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, director general de la Fundación Ibercaja, director general de Tráfico Delegado del Gobierno en la Comunidad de Aragón, representantes de organismos internacionales, administraciones nacionales, regionales y locales, empresas, asociaciones y entidades de la sociedad civil, especialmente a todos los miembros de las distintas asociaciones de víctimas de siniestralidad y de violencia vial, amigas y amigos. Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos, muchos de nosotros, aquí en Zaragoza, ciudad en la que nos reunimos ya en octubre del año 2021 para compartir políticas urbanas en el sexto encuentro de ciudades para la seguridad vial y la movilidad sostenible. Nos encontramos hoy de nuevo y encontramos la prueba de la implicación y compromiso de las administraciones e instituciones aragonesas en la seguridad vial. Este pabellón puente de la arquitecta Zaha Hadid simboliza sin duda alguna la posición de vanguardia que la iniciativa Mobility City de la Fundación Ibercaja ocupa en la investigación y desarrollo de la movilidad del futuro y que sin duda alguna debe ser segura, sostenible, eficiente y siempre accesible. Durante estos días, esta conferencia internacional habéis analizado la seguridad de los desplazamientos en motocicleta. Dejadme recordar las principales cifras. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en torno a 1.200.000 personas pierden cada año la vida en carreteras y calles de todo el mundo. De ellas, algo más del 20% son usuarios de vehículos de dos o tres ruedas. En algunos países asiáticos y latinoamericanos, esta proporción está incluso por encima del 50%. En la Unión Europea, la proporción de muertes en motocicletas es del 19% y en nuestro país, en España, del 25%. España tiene un parque de ciclomotores y motocicletas de casi 6 millones de unidades, uno de los mayores de la Unión Europea. Sin duda alguna, es un mercado que no ha dejado de crecer estos últimos años y más después de la pandemia, como también se ha recordado. Tenemos, por lo tanto, que asumirlo. Muchos de nuestros conciudadanos encuentran en la moto, en la motocicleta, unas ventajas para desplazarse que no ven en otros tipos de vehículos. En los movimientos diarios, la motocicleta es un vehículo de precio competitivo y bajo coste de funcionamiento, con un menor también tiempo de desplazamiento y una flexibilidad en el trayecto puerta a puerta que no tienen otros vehículos motorizados. Para las administraciones locales, la motocicleta, sobre todo en su versión eléctrica, supone un vehículo con una baja ocupación del espacio público y un bajo o nulo impacto en la calidad del aire local. Y a todo esto debemos sumar el papel preponderante que este vehículo ha asumido en los nuevos modelos de negocio vinculados a la movilidad compartida, el comercio electrónico o el reparto a domicilio, como bien sabemos. La motocicleta, por lo tanto, es el gran protagonista del día a día en las calles de numerosos países y en aquellas ciudades en las que todavía no lo es, sin duda alguna lo será con toda probabilidad en el futuro, como ya está ocurriendo en Latinoamérica. Por lo tanto, esta conferencia internacional es interesante no solo para los países, regiones y ciudades donde la moto es importante hoy, sino para todos porque razonablemente lo va a ser en un futuro próximo. Muy al contrario, por lo tanto, todos debemos prepararnos para gestionar el crecimiento de este tipo de vehículos con el menor impacto posible sobre la seguridad vial, que es, desde luego, nuestro deber y nuestro cometido.
En varios países europeos encontramos, además, otra necesidad para tener en cuenta, la tradición deportiva, un aprecio por la moto que va más allá del uso utilitarista y se traduce en desplazamientos que se realizan por el simple placer de disfrutar del vehículo en zonas y entornos muy concretos, como somos conscientes en nuestro país, en España. Estos desplazamientos de ocio presentan un patrón muy conocido. Se realizan en fines de semana, en motocicletas normalmente de gran cilindrada, en grupo, en su mayoría hombres con muchos años de experiencia que, por desgracia, no evita la elevada siniestralidad asociada al uso recreativo de la moto. En España sabemos bien que tras un fin de semana con buen tiempo, el balance de siniestralidad, director general de tráfico, del lunes a primera hora tendrá al motorista, desgraciadamente, como gran protagonista. El pasado lunes 4 de enero, y como también he recordado con alguno de vosotros que he podido hablar, ofrecí las cifras provisionales de siniestralidad del año 2023. El dato relativo a los motoristas habla por sí solo. 299 fallecidos, un 18% más que en el año 2022. Lo dije entonces y lo tengo que repetir ahora. Quienes entendemos la pasión por las dos ruedas no podemos comprender que pueda costarnos la vida en esos términos. 299 motoristas fallecidos el pasado año en la carretera es simplemente un disparate. Y la tendencia creciente que constatamos durante los últimos años es inadmisible. Sé que esta percepción, sin duda alguna, es compartida por todos vosotros. Incluso diré que en lo que vamos de año en nuestras carreteras, a 19 de marzo, si el año 2023, que ya implicaba un incremento del 18% de fallecidos en siniestros en moto respecto al 2022, han fallecido 50 motoristas, cuando el año 2023, en el mismo periodo de tiempo, hasta el 19 de marzo, eran 43, y se han incrementado en autopistas y autovías. Hay un dato muy elocuente que nos ofrece la Dirección General de Tráfico. La motocicleta supone el 25% de las personas fallecidas en nuestras carreteras, pero menos del 3% de la movilidad motorizada. Menos del 3% de la movilidad motorizada y suponen el 25% de los fallecidos. Hay otra forma de verlo. Por cada kilómetro recorrido, el riesgo de morir de un motorista es 18 veces superior a la persona que viaja en un vehículo de cuatro ruedas. Tenemos que reducir necesariamente este diferencial, pero solo lo podremos hacer con políticas integrales que, de acuerdo con los principios del sistema seguro, los principios que impactan sobre todos los pilares relacionados con el vehículo, la persona, la infraestructura, los datos y la gobernanza. Este enfoque integral, que se ha recordado al inicio de esta sesión de clausura, nos exige el compromiso de todas y de todos, y esta conferencia, esta primera conferencia internacional, es muestra del compromiso de dos de los actores más importantes: la administración responsable, sin duda alguna, de las políticas de seguridad vial y la Asociación de Fabricantes de Motocicletas. Presidente de ANESDOR, representantes de las asociaciones europea e internacional de marcas y fabricantes, sabemos, sin duda alguna, que compartís nuestro objetivo y compartís también la visión de que las cifras de siniestralidad de la moto, sin duda, son inaceptables. Os pedimos, por lo tanto, que aceleréis la implantación de sistemas de seguridad, que continuéis también colaborando, como lo estáis haciendo con nosotros, en la formulación de políticas de seguridad vial eficaces y que nos ayudéis también a llegar al motorista. Conocéis, sin duda alguna, mejor que nadie a vuestros clientes.
Tenéis un contacto de primera mano con ellos, por lo que os pido que os convirtáis en un eslabón esencial de la cadena de educación y concienciación sobre los riesgos que entraña conducir una moto. Por lo que al Ministerio del Interior se refiere, os reitero y asumo también lo que decías, presidente, nuestro compromiso con el objetivo de reducir el riesgo de motorista y mejorar el conjunto de las políticas y de los medios necesarios a emplear a ese objetivo. Empleamos y emplearemos todos los recursos técnicos y humanos del Departamento y de la Dirección General de Tráfico para analizar mejor los datos, investigar las políticas de otros países, como lo hemos hecho en estos días, para ser necesariamente también innovadores y poner en marcha medidas concretas que tengan un potencial real para disminuir los siniestros. El pasado mes de enero ya anuncié las principales medidas. Vamos a actualizar, director, el contenido de los cursos de recuperación de puntos, incorporando un perfil específico para los motoristas que lo han perdido. Vamos a poner en marcha cursos de conducción segura y eficiente para motoristas. Vamos a revisar el examen para el permiso A para motos de alta cilindrada y dar mayor peso a las pruebas en carretera. E incorporaremos el uso del airbag en el equipamiento obligatorio de los alumnos. Repito, de los alumnos. Vamos a establecer un curso obligatorio para conductores de permiso B con 3 años de antigüedad que quieran conducir motos de hasta 125 centímetros de cilindrada. Vamos a seguir recomendando el airbag para los motoristas como una mejora significativa para su seguridad. Y equiparemos con airbag a todos los motoristas de la agrupación de tráfico de nuestra Guardia Civil. Ese es nuestro compromiso, pero necesitamos también el vuestro. Pido a las asociaciones de constructores que continuéis colaborando en concienciar, como decía antes, al motorista y promover comportamientos seguros. A los usuarios de las vías públicas les pido una mayor conciencia de la presencia y vulnerabilidad del motorista. Pido a los titulares también de las carreteras que incorporen a sus auditorías e inspecciones de la red viaria la perspectiva específica de la moto y que investiguen nuevas soluciones de diseño para reducir la siniestralidad de este colectivo. A las escuelas y centros de formación os pido que promováis la máxima especialización de vuestro personal docente en el uso seguro de la moto y que asignéis a la motocicleta un espacio acorde con su importancia real. Pido a las administraciones locales que entiendan la realidad también de la moto, que incorporen este vehículo a sus planes de movilidad urbana sostenible, como se recordaba, y que valoren la creación de oficinas o unidades específicas de la moto. Al resto de administraciones y poderes públicos, a todas las entidades de la sociedad civil, a las universidades y centros de investigación, a los profesionales también del motorismo de competición y medios de comunicación que estéis aquí, a todas y todos os pido que sigáis siendo parte de este necesario esfuerzo colectivo. La seguridad de la motocicleta, sin duda alguna, por lo que hemos expuesto y lo que habéis podido debatir en estos días, es nuestro mayor reto. Solo avanzaremos, como somos todos conscientes, si trabajamos juntos. Quiero que España, nuestro país, ocupe sin duda alguna un papel de liderazgo mundial en la seguridad vial de la moto. Quiero que todas las personas que habéis acudido a esta conferencia internacional desde otros países volváis a saber pronto de nosotros y continuéis
también aprendiendo y compartiendo nuestra y vuestra experiencia. Por mi parte, me comprometo, ya que pido tanto compromiso, me comprometo a que el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico adoptemos un papel, como también se nos requería, más activo en el intercambio de buenas prácticas con organismos internacionales y otras administraciones regionales y nacionales. Y para concluir esta intervención, permitidme que agradezca el trabajo y el ejemplo de las asociaciones de víctimas, algunas de ellas aquí representadas. Las víctimas nos recuerdan que tenemos la obligación moral, la obligación ética y también la responsabilidad compartida de trabajar sin descanso hasta conseguir una movilidad segura, sin lesiones mortales y graves. En definitiva, tenemos nada más y nada menos que la responsabilidad de salvar vidas. Thank you so much for attending this first international. Muchísimas gracias por asistir a este primer congreso internacional en seguridad de la motocicleta. Muchísimas gracias por compartir las distintas políticas. Todos nosotros tenemos que compartir las mejores prácticas y estoy convencido de que vamos a fortalecer nuestra cooperación, porque al fin y al cabo es la única manera de poder salvar vidas, de ser mejores como sociedad y como seres humanos. Muchísimas gracias por todo.